La Universidad Autónoma de Santa Ana y la Organización Internacional Nueva Acrópolis realizaron la premiación del 21º Certamen de Literatura, donde participaron estudiantes de diversos centros educativos del país. David Núñez, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de esta universidad, explica sobre el aporte en este certamen. UNASA, en las 21 ediciones de este certamen de cuento y poesía, ha entregado 6 becas universitarias completas en cada una de ellas. Estamos hablando que hay una gran cantidad de jóvenes que han tenido este beneficio y es un premio al talento. Es una satisfacción para UNASA poder contribuir a la formación de profesionales, de mejores ciudadanos, que sabemos que van a mejorar el entorno de nuestro país. Desde la Organización Internacional Nueva Acrópolis, se busca que la juventud haga arte y así se logre una forma diferente de construir país. El arte siempre es algo esencial para construir cultura y eventualmente construir civilización. Hay una necesidad natural de impulsarla, de cultivarla. Si no se cultiva, pues quedamos estrechos, estrechos en cuanto a la forma de pensar, estrechos en cuanto a la forma de sentir, estrechos en cuanto a la forma de construir país. Hacer una sociedad más bella, más justa, más verdadera. Mujeres jóvenes fueron las ganadoras de los primeros lugares y nos expresaron en sus propias palabras qué le inspiró a escribir. Mi poema básicamente se trataba sobre un mundo en el que hay bastantes situaciones tristes, como por ejemplo personas que no las apoyan o personas que viven en la calle pero no reciben la mirada de nadie. Entonces a través del poema lo que quise es reflejar esta situación pero desde una perspectiva positiva, es decir, invitar a las personas a que no pasen de largo, es decir, que cuando vean a una persona que necesitan ayuda, que en verdad la ayuden. Con imágenes de Miguel Castillo, este es un informe de Eduardo Cabrera para Punto Noticias.